Y nos hemos comunicado con la seño Alba. La seño Alba es una seño maestra que ya está jubilada. Buenas tardes, Alba, ¿cómo le va? Hola, Alba. Hola, hola, buenas tardes, Víctor, querido. ¿Cómo estás? Gracias, seño. La verdad es que teníamos ganas de charlar un poquito porque en nuestros mundos, seño, sí, la maestra es algo tan especial, ¿no? Y queremos conocer de sus vivencias, exactamente. Ay, querido, yo te agradezco esta convocatoria. Estuve escuchando el programa. Bueno, vos como dijiste, soy una maestra jubilada. Sí, 2015, ¿no? Se jubiló. Sí, en 2015 me jubilé. Uh-huh. Y bueno, como vos hace unos días me llamaste, estuve recorriendo un poquito las escuelas, porque imagínate que yo soy de otra época. Sí. ¿Y bueno, estuve mirando ahí para ver de qué podemos charlar en esta actualidad, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Y qué vio, Elba? Porque a mí me parece que en su época era otra cosa, ¿no? Oh, mira, si te contara, vamos, yo te, no sé si te parece, Víctor, pero es como que me gustaría hablar particularmente hoy, que empezamos con esto, ¿no es cierto?, de las maestras. Bien. A ver. A ver. ¿Qué te parece? Por favor, sí, estoy porque todo oídos. Me pareció, es lo que más me llamó la atención en esta recorrida que hice por algunas escuelas de acá. Sí. Imagínate, querido, que, bueno, cuando, a mi parecer, ¿no?, las maestras, cuando yo me recibí, no sé, o sea, imagínate que en el profesorado siempre nos decían guardapolvo manga larga, hasta la rodilla, con puntilla y siempre de blanco. Sí, siempre. Este año, bueno, estos días, entré a una escuela... Ay, querido. ¿Qué pasó? Yo no sabía si entré a una panadería. No. Si tenía que pedir miñones. No. Una cosa. ¿Pero por es que qué? No. ¿Te acordás del vaquero, querido? El vaquero. Sí. ¿Te acordás cuando usamos vaquero? Sí, señora, sí. ¿Podés creer que guarda polvos vaquero? No. ¿Podés creer? No. Yo no lo podía creer. Pero está bien que haya una no sé... modernización. Sí, que haya moda también. Pero vaquero, ¿me estás hablando en serio? ¿Que te pones un jean como si fuese un guardapolvo? Está mal, ¿no? Pero ¿cómo, querido? Claro, porque das lugar. Había chicos que no tenían guardapolvo. No se puede creer eso. Das lugar, claro. Había chicos que tenían eso de panadero. Yo decía, entre una fábrica, que están explotando a los niños. No. Y claro, porque eran todos así con la pechera, me dijeron. La pechera. Yo digo, ¿pechera? Vos imaginate en mi época, la pechera. Sí. Se usaban los interbandos. Claro. ¿Se acuerdan de los interbandos? Sí, de educación física. No, yo no sé. Claro. El rojo contra el azul. Sí. ¿Cómo la pechera va a tener una maestra? Bueno, ¿sabes lo que tenía una? Sí. La pechera de vaquero. Sí. Con la vaquita de San Antonio. Una vaquita de San Antonio. Hay que ponerle moda, Alba. Hay que ponerle moda. Son otros tiempos. Pero tiempo. Yo pensé que esa señora se encargaba de la huerta. No. Era la secretaria. No. ¿Cómo puede ser esto, orgánica, querido? El cambio de clima exige que... Por ahí es ahora. No, el cambio de clima es otro tema. Escuchame, yo iba de zapatos lustrados, me levantaba a las 6 de la mañana para lustrar mis zapatos. Claro, Alba. Ahora van de chanclas. Una chica estaba con cross, querido, con cross. ¿Cómo decía trabajar con cross? No se puede. Ay, no. ¿Se puede trabajar con cross? Yo no lo podía creer. Pero si tiene los pies limpios, ningún problema, Alba. Bueno, eso es un tema aparte. Entro y dije, bueno, ¿dónde está la sala de maestros? Ajá. Me dicen, allá, era en el fondo. Sí. Pero me crucé dos patios más o menos para llegar a la sala de maestros. Amplia. Cuando el maestro tiene que estar a la entrada. Ah. El maestro tiene que estar a la entrada. Sí. Tiene que ser el ejemplo. Tiene que decir buen día y estar el maestro ahí parado. Perfecto. ¿Entendés? Sí. Bueno, no importa, dejemos. Voy a entrar a la sala de maestra. Muy lejos estaba. Abro la puerta. Sí. Que por empezar no tenía manija. No. Tuve que patearla. Claro, me decían, no, empujela, señor. Empújela. La empujé. Ay, querido, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Un palomo me voló por la cabeza y entró a su nido. Porque en la sala de maestros en un rincón había un palomo. No, un nido.
te lo juro por Dios. No, yo te digo, decís que es un programa de radio, pero te lo iba a filmar, papi, porque no se podía creer. Un palomo. No. Es impresionante. Y yo estaba hablando con las maestras y cucurucú. Y yo le digo, ¿qué pasó acá? Y me dicen, no, el palomito que está acá arriba, me decía la seño. No, es impresionante, Alba. No pasaban estas cosas en su época. No. Imagínate, otra sorpresa mía que para ahora parece moneda corriente, pero esto fue una sorpresa mía. A ver. Sí. Toca el timbre de recreo. Sí, claro. ¿Qué hacemos en el timbre de recreo en mi época? ¿Qué? Yo me preparaba un café y me iba a tomar a la sala de maestro. Sí, ¿ahora? Yo me preparaba un café y me iba a tomar a la sala de maestro. Sí. Tranquila, descansando de mis quehaceres. Sí, sí. Entra una señorita y dice... Tu recreo de descanso es el segundo, le dice a la señorita que estaba hablando conmigo. Ahora te toca ir a cuidar el patio. Ahora hay que cuidarlos. Dice, ¿viste cuando todos conceptos nuevos? Cuidar el patio. ¿Cómo cuidar el patio? Sí, claro. A todo esto, de remate, otra señorita entra y dice, un chiquito se cayó corriendo, se raspó, tenés que llamar a la emergencia. ¿Qué? Dice yo. ¿Qué? Te pasó? Juro que no sabía dónde estaba. ¿Qué pasó en su época? Me mezcló la fábrica, el pan. ¿Viste cómo decís? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No lo podía creer. ¿Cómo cambió la escuela? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía, Elba? Alba. Una maestra llamar a la emergencia, chicos. Claro. ¿Sí? ¿Qué entendía? ¿Qué es esto? No, y aparte, no existía eso. Y se cayó y se raspó. Hijito, levántese un poquito de agua, le ponemos una curita y se va. No. ¿De dónde salió que llamó a la emergencia? Porque se cayó corriendo y se raspó. Bueno, tema aparte. Sí. Alumno. ¿Cuándo sí. se corrió en el recreo? Yo me tomaba mi café. Porque en el recreo no se corre. No se corre. Y ahora no le dan bolilla. ¿Se corre o no se corre? ¿Tú ves cómo se corría? No. Sí, yo... No se corre en el recreo. Perdón. Quiero decirle, Alba, yo tengo 25 años y cuando sonaba el timbre salía corriendo por el patio. Pero querido, no. ¿Cómo? Ese ejemplo no se corre, no se camina. Corre. Si llegás al lugar en el mismo tiempo. Claro. ¿Por qué tenés que correr? La desesperación por salir del aula porque la maestra me había torturado durante 2 horas. ¿Cómo torturar? No, esa palabra no. No. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿ves, Alba? ¿Ves cómo la ven a las buenas maestras? Ya te veo, ya te veo. Sí. Esto que no se puede decir nada. Ay, que se llama una emergencia por un raspón. Chico, raspón. Dije, se quebró el nene, dije yo. Claro. Y me dice, no, se cayó corriendo. Primero, lo primero es que él estaba haciendo las cosas mal porque estaba corriendo. Claro. No soy yo. Es culpa de él. Es un raspón. Perfecto. O sea, decime que se quebró los meniscos. No. Tibia y peroné. Claro. Tibia, pero... pasa de loco, yo me quedé entre el palomo la panadería. No sabía qué hacer. Digo, ay Dios, ¿qué le voy a contar a Víctor esto? Pero bueno. No, hablemos de mi época si quieren, porque esto, yo me estoy sorprendiendo. Igual estoy haciendo un trabajo de campo, Víctor, porque por vos favor. Sabés que con esta convocatoria sí. yo soy muy responsable. Vamos, como vamos, todas las docentes. Vamos a Alba, la verdad es que tener una maestra jubilada para nosotros es muy importante, así que prontamente dentro de algunos programas la vamos a volver a llamar como bueno, para que querido, nos siga contando algunas cuestiones o comparaciones de su época de ser maestra al hoy en la escuela, ¿no? Y la verdad que me parece muy interesante. Yo la verdad que los uso como terapia, porque la verdad es que cuando empecé con este trabajo de campo dije, qué lindo, vamos a volver a los guardapolvos blancos. El canto a la bandera, no sabes lo que tengo para contarte eso, pero bueno, en otra ocasión, no sabes, una cosa de locos. Vamos a ir hablando, Alba, la verdad para nosotros un placer tener una maestra jubilada, símbolo de la educación en la República Argentina, así que muchas gracias, le deseamos un buen fin de semana, por favor. Gracias, querido, que tengas un buen fin de semana. Un abrazo. La seño Alba en Atardeceres, de acá a fin de año va a estar contándonos este tipo de cosas. Una locura. Vamos a pasar bien, ¿eh? Pero la verdad es que todo lo que dijo, ¿no? Sí. Me choca mucho de panadería escuela. A mí me hace acordar al momento que estaba en el aula y vivía esas cosas, porque yo las vivía esas claro, cosas. Claro, claro. Salir corriendo, bueno. Que la maestra tenga que cuidar el patio. Cuidar el patio. Señoras y señores, la seño Alba, de acá al infinito y más allá. Dale. En tránsito.